¿Aló? No. Yo creo que se volaron los pajaritos. Se volaron. Piensa que durante años se había dicho que Schaeffer jamás iba a permitir que lo detuvieran. Había que esperar la orden del juez, que esto se demoró horas de horas de horas y era terrible la impotencia porque veíamos que cada vez había más policía y era más evidente que era probable que los colonos se dieran cuenta que los estaban rodeando. La policía creía, y nosotros se lo habíamos dicho, que Schaeffer tenía un anillo que si en algún minuto lo lograran a detener, adentro había una pastilla de cianuro y él se iba a tomar cianuro si es que no tenía un explosivo y hacer volar el lugar en el cual estuviera. Entonces, había mucho temor y mucha especulación con respecto a cómo iba a ser la reacción de Schaeffer o de su guardaespaldas. Nosotros no podíamos hacer nada para empujar a la policía, teníamos mucho miedo de que en esa espera algo fallara. De hecho, hubo un momento súper tenso, porque Peter toma este como furgón rojo que tenía y lo detienen. Calma. No está el viejo. No está el viejo. Era obvio que ya sabían que algo pasaba. Hasta que finalmente, digamos, la policía decide entrar. Y para entrar, nos autorizan a entrar con ellos, nos pasan chalecos antibala, digamos. Por lo tanto, la policía entró armada, con las pistolas en la mano, preparado para todo. ¡Policía! A mediados del año 2002, el programa Contacto impacta a la sociedad chilena con una investigación periodística que consigue desbaratar una red de pederastas y lleva a la captura del pedófilo Rafael Maureira Trujillo, conocido como Sacarach. En ese trabajo se conocieron la periodista a cargo del reportaje Carola Fuentes y el abogado que llevó la causa Hernán Fernández. Meses después, vuelven a reunirse para comenzar otra investigación periodística que pretende encontrar al criminal más buscado por la policía chilena, Paul Schaeffer. Esto era como, no sé, guardando todas las proporciones, buscando a Bin Laden, o sea, era un fantasma que nadie tenía idea dónde podía estar. Paul Schaeffer Schneider pasó la mitad de su vida como un prófugo de la justicia por casi 45 años. Consiguió evadir a todos los controles y escapar a todas las investigaciones desde los años 60 y se convirtió en el hombre más buscado de Chile. En el sur del país, en la localidad de Parral, desde principios de la década del 60 construyó su refugio, al que se conoció como Colonia Dignidad. Desde el anonimato manejó los hilos de una poderosa red de protección que le permitió escabullirse de las acusaciones en su contra. Tenía varios procesos judiciales y procesos judiciales terribles, o sea, estábamos hablando de violación a menores, sodomía con menores, otras causas que se le imputaban de torturas, de detenidos y desaparecidos en la zona de Colonia Dignidad. Se le abre una causa por abuso sexual y por violación de niños. Ya en ese tiempo se descubría, se confirmaba como uno de los criminales que más poder ha tenido en Chile, que más impunidad ha tenido en Chile y que había demostrado la destreza y la habilidad para eludir durante décadas al sistema policial de dos países. Pero después de varias denuncias por lo que sucedía al interior de Colonia Dignidad, llegó el momento en que la protección a su alrededor se debilitó y su seguridad se vio amenazada. Entonces, de un día para otro, Paul Schaeffer desapareció sin dejar ningún rastro. Toda pista sobre él se esfumó a finales del año 1997.
Hernán Fernández, el abogado que había ayudado a la captura de la red de pederastas en el reportaje de Contacto, también llevaba la causa en contra de Paul Sheffer por abuso de menores. Y a mí me presentan el primer caso como un caso de abuso sexual. Pensé que era un caso más de abuso, pero no sabía que era Paul Sheffer ni Colonia Dignidad. Cuando lo supe, ya no había marcha atrás, movido por la valentía de ese niño que a sus 12 años estaba dispuesto a mantener su denuncia y a rescatar a sus amigos que habían quedado en Colonia Dignidad. Sus continuos intentos por llevar a Sheffer a juicio comienzan a poner en riesgo su propia vida. Llegué a conocer de voz de uno de los autores, de uno de los que actuaron, que Paul Sheffer quiso matarme en el año 1997. O sea, me lo dijo uno de los que iba en el comando, que viajó desde Villa Baviera a Parral para seguirme hasta encontrar el que suponían era mi auto para poner gasarín que provocara mi muerte. Y no lo consiguieron porque yo no tenía auto. Sin ningún éxito por la vía judicial, sin rastros de Paul Sheffer en Chile y sin poder confiar en la policía, Hernán Fernández comienza a pensar en otro camino. Comenzar desde lo judicial su búsqueda en Chile era riesgoso por la posibilidad de que se filtrara. La oportunidad era una investigación no tradicional, una investigación que además tenía que tener esta dosis de valentía, porque no se estaba persiguiendo un criminal cualquiera, se estaba persiguiendo un criminal con poder, con armas, que no iba a dudar, porque Sheffer ya había matado. Habiendo establecido lazos de confianza con la periodista Carola Fuentes, el abogado decide contarle algo en el más completo secreto. Y en una conversación con Carola Fuentes, refería sobre Paul Sheffer. Entonces Carola me dice, ¿crees que podemos encontrar a Paul Sheffer? ¿Crees que se puede detener a Paul Sheffer? Y le dije, sí, pero es muy difícil. Hernán Fernández, el abogado que yo había conocido en ese reportaje, me contó que tenía algunas pistas, algunos datos, algunas sospechas de que Sheffer podía estar en algún país vecino. No me acuerdo si mencionó en ese minuto Argentina o no. Y ahí la invitación es, intentémoslo. Tras algunas reuniones, el 12 de enero de 2004, Carola Fuentes y Hernán Fernández, junto a un camarógrafo, toman un avión para viajar a Argentina. Solo saben que el prófugo alemán podría estar en Buenos Aires. 2 horas antes de irnos al aeropuerto, Hernán llegó con un librito, con unos papelitos, donde había una información que él había conseguido, no tengo idea cómo, que mencionaban algunas direcciones. Una de ellas en Buenos Aires y otra en un pueblo al sur de la ciudad que finalmente resultó ser Chivilcoy. La pista de Chivilcoy los llevaría donde un tal Peter Schmidt, un ex guardaespaldas de Paul Sheffer, que había desaparecido de Colonia Dignidad en la misma fecha que el líder alemán. Yo esa pista la obtuve de uno de los héroes anónimos de Colonia Dignidad, porque fue un gran luchador de Colonia Dignidad, que tuvo la confianza para que pudiéramos hacer lo que él no podía hacer. Llegar a Peter Schmidt era llegar a Paul Sheffer. No teníamos mucha idea de quién era Peter Schmidt o qué rol cumplía en el entorno de Sheffer. Podría haber sido un disidente de la colonia. Lo que sabíamos era que había una dirección en la que estaba inscrita una camioneta, que efectivamente estaba a nombre de Peter Schmidt. Peter Schmidt pertenecía al círculo cercano de Paul Sheffer, experto en armas y artes marciales. Era su jefe de seguridad. Schmidt nació en Alemania en 1954 y llegó a Chile siendo apenas un niño. Creció y vivió encerrado en Villa Baviera. Su padre, Hermann Schmidt, figuró como el presidente vocero de Colonia Dignidad. Cuando murió su padre, él se convirtió en uno de los brazos derechos de Paul Sheffer. Estamos hablando de Peter Schmidt Spinter, uno de las personas que se encargaba de la seguridad en Colonia Dignidad, ¿no? Entonces era muy probable que efectivamente él estuviera ya encargado de cuidar a Sheffer. Aunque siempre tuvo un bajo perfil, Peter Schmidt era uno de los más radicales defensores de Sheffer. Como especialista en tareas de seguridad, fue uno de los diseñadores de los túneles y búnkeres en Villa Baviera. Pero de la noche a la mañana se le perdió la pista
al igual que a Paul Schaeffer. Una vez que llegan a Buenos Aires y tras indagar sin éxito la primera pista que tenían, el equipo periodístico decide viajar a Chivilcoy y probar suerte en ese pueblo. Yo todavía me acuerdo, yo tengo un tío que vive en Buenos Aires y me acuerdo que lo llamé y le dije, ¿tú conoces este pueblo que se llama Chivilcoy? Sí, me dice, sí, que al sur de Buenos Aires. ¿Y qué onda, eh? Mira, me dice, imagínate algo así como Talca o como Parral. Y yo me acuerdo que el corazón ya me empezó como a latir así. La comuna de Parral fue el lugar elegido por Paul Schaeffer para construir su sociedad benefactora y educacional Dignidad. En la década de los 60, cuando llegó a Chile, huyendo de la justicia alemana que lo buscaba por cargos de abuso de menores. Colonia Dignidad, como se terminó conociendo, construyó la imagen de un lugar modelo, con hospitales y escuelas que ayudaban a los pobladores del sector. Uno entraba al recinto de la colonia y era otro mundo, era como estar en otro país. Cambiaba el color de los prados, de los árboles. Tú entrabas ahí, era un parque espectacular porque había ciervos, faisanes, lagunas, se veía todo muy ordenado. Y todo eso con estos señores alemanes ya de cierta edad que parecían los abuelitos de los cuentos, que se veían bondadosos, generosos. Tras un viaje en auto de 3 horas desde Buenos Aires, la periodista Carola Fuentes, el abogado Hernán Fernández y el camarógrafo Raúl Castillo llegan al pueblo de Chivilcoy. Te recordaba un poco el sur de Chile y el entorno de la colonia, porque eran campos grandes, era una zona de mucha inmigración italiana. El equipo parte al centro del pueblo a investigar la única pista que tenían, la compra de una camioneta por parte de un ex guardaespaldas de Paul Schaeffer. Entonces me acuerdo que llegamos, empezamos a manejar alrededor de esta dirección y de repente vimos esta tienda de moto, que decía Calandrino. Con una cámara espía en su mochila, Carola Fuentes decide bajarse e ingresar al local comercial donde vendieron la camioneta y ver si puede averiguar algo sobre el alemán llamado Peter Schmidt. Que de hecho ridículamente me puse como una bandana en la cabeza, me hice pasar por alemana. ¿Y de dónde eres?, me dice. Y yo no sé qué lugar de Alemania le conté y él me cuenta, me dice, ah, che, yo tengo unos amigos alemanes de por acá. ¿Y cómo se llaman? Me dice, uno se llama Peter, me dice, y el otro se llama Felipe. Y ahí me desconcertó un poco porque los nombres que nosotros teníamos eran todos nombres alemanes. Pero el hecho que hubiera mencionado a Peter ya era una pista mucho más cercana. Y también que nos comentó, nos dijo, ellos viven por acá y hacen quesos, dijo. Hacen unos quesos muy ricos. Y yo como que haciéndome la lesa, medio así como que, bueno, y qué entretenido sería conocerlos. Cuéntame dónde están. Y me hizo un mapa en el suelo y partimos a recorrer el campo. Hoy vamos a encontrar dónde se vino a esconder Schaeffer. Con las indicaciones que entrega Calandrino, el dueño del negocio, Carola Fuentes, junto al camarógrafo Raúl Castillo, deciden ir al campo a investigar. Buscan alguna pista que los lleve donde viven los alemanes de los que habló Calandrino. Y le preguntábamos a la gente, oiga, ¿usted conoce a algunos alemanes inmigrantes por acá? No, nada. ¿Conoce a alguien que tenga una fábrica de queso? No, nada. Ahí viene un cabro en bicicleta. Vamos a preguntarle. En este camino, en el segundo, métase por acá. Ahí hacen queso, yogur me parece también. Ya. Pero no sé si los alemanes, pero si me dicen 8... Y nos fuimos re frustrados. Porque no encontramos nada, ni una pista, nada. Y cuando veníamos de vuelta hacia Chivilcoy para retornar a Buenos Aires, yo le pido a la Carola que pasemos a mirar un par de minutos el lugar que ya habíamos visitado anteriormente para hacerme una idea y pensar en la noche qué historia poder inventar para justificar mi presencia en el pueblo. Nos estacionamos frente a la tienda de Calandrino, 50 metros por lo menos, era de noche, estaba oscuro. Y yo saco mi cámara, qué sé yo, y listo para grabar por si algo pasaba. Era re tarde, estábamos cansados. Y yo le dije, Raúl, ya empecé, ya, vámonos. No, espérate un poco. Ya, pero Raúl, si ya tenía un montón de... No, me decía Raúl, es que la imagen está buena, me decía, está buena. Y estábamos en esta como discusión y ya estaba estirando la esponja, así como ya no, si me quiero ir, cuando vemos llegar un auto. Yo empiezo a grabar y la Carola me dice, a ver, dice la patente, y empieza a buscar en sus documentos el número de la patente. No se veía de lejos.
Entonces yo con la cámara acerqué con el zoom a la patente. Le digo, la patente está, ta, ta, ta. Sí, me dice, es la misma camioneta, me dice. Y era la patente que teníamos en el papel. Pero después el mayor nervio que nos dio, la mayor excitación, fue cuando vimos que esta figura que se baja de la camioneta, que era Peter Schmidt, saca una bolsa y le pasa un queso a Galandrina. ¿Está entregando un queso? No, no, le acaban de entregar un queso. Le acaban de entregar un queso. Este es el alemán que estamos buscando, este es el alemán de la foto. Ya baja, un, dos, tres, abajo. Ya, basta, Raúl, por favor. Ya tenemos N, por favor. Espérate, espérate, espérate. O sea, ahí dijimos, bueno, este tiene que ser el gallo que estamos buscando. Carola y Raúl confirmaban emocionados que una de las pistas había resultado exitosa. Estaban observando con el zoom de la cámara a uno de los colonos que había desaparecido en la misma fecha que Paul Schaeffer y que, según la información que manejaban, era uno de los miembros del círculo de confianza y ex jefe de seguridad del mismísimo Paul Schaeffer. Hasta que Peter Schmidt se sube a la camioneta de nuevo y ahí decidimos seguirlo. Fue emocionante para todos, para Raúl Castillo, para Carola, pero también inmediatamente un desafío. Nos vamos a perseguir, esta es la pista que nos puede llevar a Paul Schaeffer, pero estamos persiguiendo a un profesional. Me acuerdo que en algún minuto hasta el FBI estuvo metido en alguna investigación que hicimos. Yo medio que había aprendido así como a hacer seguimiento en auto, entonces apagué las luces del auto, me fui en la carretera, siempre ponía un auto entre medio, le iba siguiendo a la salida de Chivilcoy hasta que llegamos a la autopista. Y íbamos en la autopista bastante bien y este gallo se mete en un camino a tierra. No te preocupes que no venga nadie atrás, ¿no? No viene nadie atrás. Y ahí fue un poco más de crisis, porque en un camino a tierra, en un descampado donde no había nada, ¿cómo lo seguíamos? Entró, no, todavía no sigue, ya. Sigamos. Entonces, con las luces apagadas, íbamos detrás de él, siguiendo sus luces de freno a través del polvo. Yo supongo que tiene que haber habido luna, porque no tengo idea cómo no nos salimos del camino. Pero sí me acuerdo que íbamos dictándole a la cámara las señales, así como aquí en la esquina hay un árbol caído, 200 metros más allá, doblar a la izquierda, para poder volver al día siguiente al lugar. No, pero 875.2. Pero Raúl, no, pero estoy grabando, yo te lo voy a buscar, sí. Porque no lo puedo anotar aquí, porque no veo. Llega un momento en que desaparece la luz de Peter Schmidt. Y era como decir, Peter Schmidt nos descubrió y se perdió. Porque también cabía la posibilidad, y si lo pensamos ahora, que Peter Schmidt haya advertido que era seguido y nos condujera a una trampa. Entonces nosotros quedamos a oscuras y quedamos sin ninguna visión de la camioneta. Pero en un instante yo miro y veo que una camioneta prende las luces traseras así del freno, así, pum. No más que esto. Y yo le digo a la Carola, aquí está, le digo yo. Y ahí fue que finalmente vimos que este gallo se metió como en un portón a una casa y nosotros nos fuimos rápido, que la verdad es que no es que tuviéramos miedo, pero le teníamos harto respeto. Estábamos bien conscientes de lo que habían hecho los colonos. Como puede verse en estas imágenes, la violencia con la que ciertos colonos se enfrentaban a la prensa era de temer. Durante años, Colonia Dignidad fue objeto de atención por las demandas de abuso de menores en contra de Schaeffer y por testimonios de presos políticos que fueron torturados en los búnker, escondidos en el interior del recinto. Así lo recuerda hoy el médico psiquiatra Luis Peebles, detenido y torturado en Colonia Dignidad. En mis torturas, Schaeffer les mostraba, les enseñaba en realidad a los militares, a los carabineros que ahí, ¿cómo hacerlo? Yo pensé que por la crueldad y lo peculiar del método que empleaban, yo pensé que me iban a matar ahí, que no iba a salir vivo de ahí, pensé. De tal manera que yo sabía que en Colonia de Dignidad torturaban a las personas que estaban allí y también que Schaeffer era un pedófilo. Tras sus paredes se abusaba sexualmente de niños, se esclavizaba a personas y se las drogaba para trabajar. Fue un estado dentro de un estado, hacían lo que querían. Se tenían grupos armados. Estaban organizados en grupos paramilitares. ¡Con la mano en la cabeza! ¿Dónde está la orden? ¿Dónde? ¿Qué hice? ¿Qué hice yo?
y con toda suerte de adminículo, de protección, de detección, de defensa. Eran muy preparados y además no eran preparados, estaban bien friqueados. O sea, nosotros teníamos fotos donde los gays habían puesto micrófonos en la roca y cámaras de video en los árboles. Por lo tanto, aquí esperábamos que tuvieran más o menos lo mismo. Entonces, siempre sospechamos de que habían micrófonos afuera de la reja. Chuta, dijimos, aquí se nos viene todavía más pesada la tarea. Tras perseguir la noche anterior a Peter Schmidt, en medio de la oscuridad del campo, a la mañana siguiente el camarógrafo Raúl Castillo sigue las pistas que habían anotado durante la persecución y logra llegar al portón por donde había ingresado la camioneta del alemán. Me voy con mi cámara espía y unos autitos chicos que habíamos arrendado y yo paso con el auto, puse una cámara en la ventana del vidrio del auto. Para su gran sorpresa, en la entrada del terreno, el audio de la cámara misteriosamente se acopla. Se había producido un acople en audio. Nos dimos cuenta de que efectivamente ahí había algún sistema de magnetismo, algún sistema de neutralizar, algún sistema de grabación. Algo ahí había. ¿Qué era en ese instante? No sabíamos. Pero de que algo había, sí, algo había. Para acercarse al fondo de los alemanes sin levantar sospechas, el equipo periodístico debe ingeniárselas para avanzar. Carola Fuentes y su camarógrafo arriendan una avioneta en el aeródromo del pueblo, con el pretexto de estar grabando un documental sobre la zona de Chivilcoy. El sobrevuelo nos llamó la atención porque descubrimos elementos en ese campo que nos hacía recordar mucho a lo que había pasado en Villa Baviera. Una casa grande, unos galpones donde suponíamos que podía haber desde armas hasta, no sé, un avión o algo para que él pudiera escapar. Fue como yo había visto la colonia antes, súper ordenada. Los campos, los cultivos, todo súper ordenado. Desde el aire se ve todo muy ordenado. Entonces eso también me hizo clip de que efectivamente estábamos en el lugar correcto. Era un lugar muy grande y que eventualmente podía estar muy bien protegido y se habían aplicado la mitad de las medidas de seguridad que habían aplicado en Chile. No había ni una posibilidad de entrar a esa casa sin que nos descubrieran. La pista había sido exitosa y el equipo periodístico no solo ha dado con la ubicación de la vivienda del ex guardaespaldas de Schaefer, conocida como el fondo de la Solita, sino que además ha obtenido información vital sobre este lugar. Sin saber cómo continuar para no delatar la investigación, Carola Fuentes decide que lo mejor es volver a Chile y planificar cuáles serán los pasos a seguir. Aquí hay que estar mucho tiempo en Chivilcoy y obviamente para mí, que soy chilena, que soy mujer, que tengo el pelo que tengo, iba a ser difícil camuflarme. Y estaba trabajando con nosotros ya hace 1 o 2 años un periodista que había vivido en España, que tenía pasaporte italiano, que los papás vivían en Uruguay, que se llamaba Gustavo Villarrubia. Y ahí dijimos, Gustavo es el hombre. Era un desafío muy interesante en ir a buscar a uno de los personajes más buscados en este momento en Chile, ¿no? Gustavo Villarrubia se une a trabajar con Carola Fuentes. Bajo un hermetismo total comienzan a planificar cómo avanzar con la investigación. Era un hecho que Schaefer había logrado arrancar varias veces de la policía o de los carabineros en rigor de la justicia chilena. Por lo tanto, era súper válido sospechar de que Schaefer tenía una red de protección en Chile que lo podía alertar. Eran contados con los dedos de una mano la gente del equipo que sabía que estábamos investigando y, por supuesto, que nadie de la policía en Chile sabía que estábamos investigando. Carola Fuentes y Gustavo Villarrubia viajan a Buenos Aires para poner en marcha un plan que les permita saber si Paul Schaefer está al interior del fondo La Solita en Chivilcoy. La idea fue que, siendo un pueblo de mayoría de origen italiano, hacerme pasar, digamos, por un sociólogo italiano que venía a investigar los orígenes de las familias que se habían asentado en este lugar. El plan de hacerse pasar por sociólogo funciona a la perfección, ya que el mismo Calandrino, dueño de la tienda de motos, quien conoce a Peter Schmidt, se entusiasma en la búsqueda de sus antepasados. Gustavo investiga los orígenes de Calandrino y día a día le entrega información. Esto gusta al inmigrante italiano,
y comienza a abrir las puertas de su confianza. Fue lo que hizo que él, en poco tiempo, digamos, nos ofreciera una amistad, nos empezara a contar, sin nosotros siquiera preguntarles, quiénes eran esos amigos alemanes, cómo habían llegado, cuántos habían llegado, qué hacían, a qué se dedicaban. Y así comenzó a entregarnos la información que nosotros realmente veníamos a buscar, ¿no? Calandrino estrecha lazos de amistad con Gustavo e incluso sale a cenar con él. Una de esas noches, Calandrino le cuenta sobre el primer día que llegó a su tienda Peter Schmidt. Se detiene frente al negocio una Chevrolet Lumina con todos los vidrios polarizados. Bueno, se bajan cuatro personas. Bueno, yo los miré y medio que dudé, tuve mi duda de las personas que se bajaran. Entran al negocio y uno de ellos, con acento chileno, me pregunta si lo podía atender. Calandrino le cuenta a Gustavo que compraron una moto de cuatro ruedas y una motoneta, y para su sorpresa le pagaron los $10,000 en efectivo. Calandrino recuerda que la fecha cuando esto ocurrió fue a fines de 1997. Gustavo debe contener su emoción. Es coincidente con la fecha en que Paul Schaefer desapareció de Colonia Dignidad. Bueno, en definitiva, hoy estamos en el 2004, hace 8 años, ¿cierto? Y son mis grandes amigos los dos que quedaron acá, que son dos alemanes, pero espectaculares. Uno se llama Peter y otro se llama Felipe. Felipe es más joven. Hablaba muy bien de los alemanes. Y él estaba muy contento y orgulloso de tener estos amigos alemanes y que estos alemanes hayan confiado en él, siendo que en el resto del pueblo nadie los conocía, los alemanes, de haber conversado. Los conocían de vista, pero el resto del pueblo decían que eran muy cerrados. Sin embargo, con Calandrino tenía una gran amistad. Todo lo que hacen ellos, todo pasa por mis manos, consultan todo. ¿Pero todo qué, por ejemplo? Bueno, tienen que comprar un tractor, dicen, lo vamos a comprar, tienen que comprar un auto, lo mismo. Y la camioneta, todo lo comprado, siempre me viene a hacer la consulta a mí. Yo lo guío, le voy dando la referencia para que no cometa algún error, ¿no es cierto? Así que he tenido un gran orgullo. A mí la gente extranjera no me falló ninguno. Han pasado casi 2 meses en Chivilcoy y la amistad forjada con Calandrino le permite a Gustavo poder vigilar más de cerca las pocas visitas de los alemanes al pueblo. Peter Schmidt le trae quesos a Calandrino, que el mismo Gustavo tiene oportunidad de probar, al ser invitado a la casa del inmigrante italiano como un amigo más. Carlos, ¿quién te regaló ese queso? Peter. ¿Quién es Peter? Mi amigo Peter. ¿Sí? ¿Y él hace los quesos? Sí. Hace los quesos riquísimos. ¿Puedes llevar? Pero la amistad que ha desarrollado Gustavo con Calandrino y que le ha permitido avanzar en su investigación, sin sospecharlo, se convierte en un arma de doble filo. En esa confianza que tenemos, un día Calandrino me cuenta que esa tarde él iba a ir a la casa de los alemanes con su nieto. Yo le pregunto, el nieto tenía 10 años, y yo le pregunto si era muy común que fuera con su nieto. Me dice, sí, va mucho. Y cuando llega Peter, Felipe, él es muy amigo de los alemanes. Nosotros estábamos siguiendo una persona que había sido procesada, digamos, por casos de pedofilia, por casos de violación a menores. Entonces, cuando Calandrino me cuenta esta parte de la historia de que él frecuentaba, yo no sabía qué frecuencia tenía y si el chico este iba y pasaba el fin de semana ya o no. Gustavo se encuentra en una encrucijada. Contarle a Calandrino la verdad y arriesgar toda la investigación, o dejar que su nieto visite el lugar donde supuestamente estaría un pedófilo prófugo de la justicia. Estaba en ese dilema, ¿qué hacer? ¿Dejar que este niño siguiera frecuentando allá? Con el riesgo de poder ser abusado y como todos los niños de Colonia Dignidad, no atreverse a contar a los padres, ¿no? Eso era el mediodía y él me estaba diciendo que eso de las 4 o 5 de la tarde iba a ir a la casa de los alemanes. Entonces no tenía tiempo para discutir con el resto del equipo. Y
y decidí contarle, efectivamente, quiénes eran los alemanes. Y lo llevo a un computador, ponemos Paul Schäfer y empiezan a aparecer todas las noticias en las cuales se hablaba en Chile, digamos, e incluso noticias en Alemania y todo, con fotos de Paul Schäfer, las que aparecían en Google en la época, digamos. Pongo los otros nombres que él también conocía, que era Peter Schmidt. Calandrino, la reacción de él fue tremenda. Fue realmente terrible, o sea, la fisonomía de él, de cómo él, cuando se va enterando y va leyendo, él no lo puede creer. Cuando él termina de leer, él necesita parar un momento y me dice, necesito pensar sobre este tema. Fue muy honesto, me dijo que él no iba a decir nada a los alemanes, pero con esa misma honestidad dijo, mira, para mí esto ha sido un golpe muy fuerte, entonces te pido que por favor que me dejes fuera de esto y que no me visites más. O sea, hasta ese momento Calandrino había sido la gran ayuda, digamos, para acercarnos a saber si efectivamente quiénes estaban ahí, quiénes vivían, cuál era la rutina de ellos. Y en ese minuto se cortó esa relación. Sin el contacto de Calandrino, las investigaciones se complican porque las visitas de los alemanes al pueblo son muy esporádicas, cortas y vigiladas. En el pueblo era muy difícil seguirlos. Venían en muy pocas ocasiones y las ocasiones que venían a algo concreto, ya sea al supermercado o bien a llamar por teléfono, que nunca pudimos saber a dónde llamaban. Cuando se retiraban siempre marcaban el 123 para no dejar constancia de cuál era el número que ellos habían marcado. Entonces si uno entraba a la cabina y veía cuál era el último número que se había marcado era el 123. Ellos lo hacían matemáticamente. Si había cualquier auto que por más de 100 metros en el pueblo lo seguía, ellos daban la vuelta a la manzana para saber si lo estaban siguiendo o no. Tras 3 meses de investigación en Chivilcoy, ya no hay nada más que hacer. Es necesario idear un nuevo plan para poder vigilar a los alemanes de cerca, sin delatarse ni levantar sospechas. Había que confirmar si Schäfer estaba efectivamente en el fondo la solita. Lo que ideamos fue un día, dando vueltas por el lugar, cuando ya conocíamos bien el lugar, tener una falla mecánica para pedirle ayuda a una de las casas. Con el embrague del auto averiado, Gustavo se acerca a la casa de uno de los vecinos del terreno de los alemanes con el pretexto de pedir un teléfono para solicitar ayuda. Así conoce a Hugo Cepeda, dueño del terreno colindante con la parte de atrás del fundo La Solita. Gustavo se presenta como sociólogo y amigo de Calandrino, lo que le permite acceder a un teléfono y a una primera conversación con Hugo. Ya inmediatamente Hugo, yo me doy cuenta que la relación con los alemanes no es para nada cercana. Y él me empieza a hablar de los alemanes así como un grupo muy raro, que preguntan todo, pero no cuentan nada, que tienen mucho miedo a la policía. Gustavo comienza a acercarse a Hugo Cepeda llevándole carnes para hacer asados y se genera una relación de amistad. Al poco tiempo, Hugo sorprende con información crucial para la investigación, en la que Gustavo lleva meses trabajando de encubierto. Ahora, escúchame, tienen unos perros. ¿Viste que te habla en alemán? Unas cosas de loco. Tiene uno que lo suelta de la noche que no sabe, parece un león. ¿Tiene escopeta? Tiene escopeta, carabina, tiene todo. Y anda, a la noche anda con los reflectores, con las cosas. Cuando siente ruido, recorriendo. ¿Sí? Son bromas. Mira, no te metas para la noche porque te hacen cagar, me parece. ¿Sí? Y ya la gente sabe, ¿viste? Tiene 40 hectáreas, no es un campo grande. La casa principal. No sabe lo que es una cosa de loco. Y tienen dos casas más. Tienen pileta de natación, cancha de tenis. ¿Dentro de eso? Eso sí. Pero han hecho unos galpones que no te imaginás. No te imaginás, los come torta, querido. ¿Cuántos autos tienen? ¿Eh? ¿Solo tienen la camioneta? La camioneta, sí. Solo la camioneta tienen. No hablan con nadie. Ya. Yo no puedo concebir que esos muchachos jóvenes, ¿cómo no tienen, aunque sea una amiga para ir a...? Pues ya, nunca, no sale. A mí me parece que esa señora que está con el señor mayor
deben ser los padres de los dueños o algo. Sin sospecharlo, Hugo Cepeda le da indicios a Gustavo que la pista que hace meses investigan podría ser cierta. En el campo de al lado no solo estarían Peter Schmidt y Felipe, sino también una señora y un hombre mayor. Gustavo trata de contener su emoción, pues Hugo podría estar hablando del mismo Paul Schaefer sin saberlo, uno de los hombres más buscados de Chile. ¿Ya hace cuánto que no los ve a la señora mayor? No, yo no la veo nunca, la mayor. Porque yo voy a la casa, pero no voy a la casa principal. ¿Cuándo fue la última vez que usted los vio al matrimonio? Hace como 3 meses. ¿3 meses solo? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y el viejito? ¿Cómo era el viejito físicamente? No lo conozco. ¿Usted nunca lo vio? Nunca lo vi. Yo vi a la señora sentada en la camioneta de cabello gris, bien peinada, ¿viste? Cara de extranjera. Y una mujer de 70 o más. ¿Y cómo sabe que había un viejito? Porque es un matrimonio que estaba. ¿Pero cómo sabe? Pero sé, nunca lo vio. Ellos linda, el campo de ellos linda con el nuestro. Sí. Entonces se le escaparon unos animales a ellos y se cruzaron al campo nuestro. Y él les vino a avisar y pasó. Dice que los vio a ellos. Los de Néstor, como los vio a Néstor también. Ah, Néstor también lo vio. Claro, pero vos llamas por teléfono y atiende a la señora. La mayor. Me dijo, me acento esa gente. Pero lo vieron, vieron que era un matrimonio. ¿Eh? Vieron que era un matrimonio. Estaba, ¿no? Eso seguro que estaba pasando. Que son los dueños. Hugo Cepeda, con una hospitalidad extraordinaria, presenta a Gustavo a sus trabajadores, jóvenes que cuidan de sus pollerías. Rápidamente entraron en confianza, y con todos ellos Gustavo fue cultivando una relación de amistad y encontrándose, sin proponérselo, con aliados para la investigación. Estos chicos pasaban todo el día ahí, era su vida. Y para ellos, el hecho de que yo llegara era un poco romper la rutina, hablar con una persona que era de fuera, que no era del lugar. Yo a ellos sí empiezo a manifestarle mi extrañeza de lo que me habían contado los otros vecinos sobre los alemanes. Y ellos todos tenían algo que opinar. ¿Qué andan recorriendo el campo con un cuatriciclo y así con una linterna y te alumbran para todo lado? Andan ahí, qué sé yo. ¿Por la noche? Sí, a veces, sí, así cada 3 o 4 días, sí, capaz que andan dando vueltas. ¿Tiene extraño eso? La verdad, ni idea. Ese yo que andaba haciendo. ¿Pero te llama la atención? Sí, dice que andan muchos animales, muchos zorros y eso, pero gato monté, pero... La verdad que no sé qué andan haciendo. Desde la casa de Damián, uno de los jóvenes que trabaja para Hugo, es desde donde se tiene mejor vista al campo de los alemanes. Una posición privilegiada que Gustavo aprovecha para registrar imágenes. Damián lleva poco tiempo trabajando ahí y aún no conoce a ninguno de los alemanes, pero es de gran ayuda por su curiosidad natural. ¿Tú nunca te encontraste con los alemanes? No, en la calle me encontró. Lo saludaba así, pero no. ¿Nunca paraste a hablar? No. No tiene mucha amabilidad. Gustavo lleva 4 meses de encubierto y viaja constantemente entre el campo y Buenos Aires para mantener informada a Carola Fuentes. La amistad que ha desarrollado con los vecinos de la zona del Fundo La Solita le permite continuar sabiendo de los alemanes aún durante sus periodos de ausencia. Ellos en ningún momento desconfiaron de mí. O sea, ellos para tener algo de interesante para contarme empezaron a trabajar en la investigación sin saberlo, ¿no? Empezaron a registrar los horarios, los vehículos que usaban, los días que salían o que se iban por varios días. Es septiembre de 2004 y Gustavo visita la casa de Damián. Para su propia sorpresa, este le cuenta que ha tenido la oportunidad de conocer a otro alemán, al que llaman Felipe. Gustavo todavía no sabe bien de quién se trata, pero sospecha que puede ser Friedhelm, uno de los alemanes que acompaña a Schaefer. Lo ha visitado varias veces en el último tiempo, e incluso lo agasaja con regalos, como es la manera acostumbrada. ¿Y eso es hecho por él? Así. ¿Las dos cosas? ¿Y cómo lo trae todo en un paquetito así? Gustavo decide pasar tiempo en la casa de Damián para observar la propiedad de los alemanes, ver si puede acercarse a Felipe y confirmar su identidad. Porque mira dónde está, está en la casa, ¿ves? Un día, mientras graba hacia el fondo de La Solita, se encuentra con una sorpresa. Esa tarde, Gustavo ve a Felipe en una de las cuatrimotos que le habían comprado a Calandrino. Y más aún,
viene directo a la casa de Damián. Llámalo, llámalo. Para que lo conozca yo. Sale con una excusa. Por fin, y después de 5 meses de trabajo, Gustavo está a punto de conocer en persona a uno de los alemanes del grupo que habría estado ocultando desde 1997 a Paul Schäfer. Este es un momento clave para la investigación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Tengo un supervisor nuevo. Sí. No, amigo Placente. No. Viene de España. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, de España? Sí, ¿tú dónde eres? De acá. No, de acá. ¿Tú eres alemán? Sí. ¿Sprechen Sie Deutsch? Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Bueno, vale, invítanos unos... ¿Tú lo tomas, mate? No, no. ¿Te tomo un té? Un té, ya, vamos. ¿Te tomo un té? Pa, recién en el bolsillo. Yo también. Gustavo debe ocupar toda su estrategia y astucia para sacarle información a Felipe y averiguar si en el fondo La Solita se encuentra ese señor mayor que podría ser Paul Schäfer. ¿Qué tenés? No, acá me llaman Felipe. ¿Ya? ¿Ya? ¿Aba? Otro nombre muy complicado. Nadie sabe. ¿Mi? No. A ver. Friedhelm. Así Gustavo confirma la identidad de Felipe al decir él mismo su nombre, Friedhelm. Efectivamente, según testimonio de ex-colonos, Friedhelm, o Felipe, sería uno de los 5 cercanos a Schäfer que lo mantienen oculto. El grupo con el que Schäfer se oculta en Argentina lo integra de manera muy relevante Friedhelm Sainer, que viaja a Mendoza en julio del año 97. Y sin duda que su rol estratégico es ayudar a preparar la llegada de Paul Schäfer a Argentina. Gustavo tiene al mismo Friedhelm frente a sus ojos. Con toda su estrategia trata de sacarle más información. ¿Tú dónde naciste en Alemania? ¿Qué ciudad naciste? ¿En qué ciudad naciste? Sí. Grunau. Tú naciste en Grunau, imagínate, y viniste a parar aquí a Argentina. ¿Antes fuiste a otro país o viniste directo para allí? ¿A dónde fuiste? ¿Estuviste en Brasil? ¿Y en algún otro país más? ¿Dónde? Uruguay. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿pero viviendo o no? ¿O solo de paseo? No, solo de paseo. Ah, no. Digo viviendo, hombre. Ah, no. ¿Viviendo dónde viviste? ¿Solo, solo aquí? Sí. ¿En Argentina? ¿En ningún otro país más? Felipe, con nula espontaneidad, piensa 3 veces antes de contestar. Al poco rato parece sentirse incómodo y dice que se tiene que ir. Gustavo, para vencer su desconfianza, le pide que lo lleve a dar una vuelta en la cuatrimoto. Felipe acepta llevarlo. Llévame una vuelta, dame una vuelta. Cortita, cortita. ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Ah, tiene marcha atrás! ¡Qué bueno! ¡Tiene marcha atrás y todo! Se había dado con éxito el primer paso para acercarse al círculo de los alemanes. Ahora es cosa de tener paciencia y cuidado para no delatarse. Si Gustavo logra ganarse la confianza de Felipe, tal vez tenga suerte y pueda entrar a La Solita. Una vez dentro sería más fácil saber si Schäfer está ahí o ha escapado, con lo cual todo sería en vano. La manera de proceder de él, la manera de cómo ellos se cuidaban, me dio a mí siempre la certeza de que Schäfer estaba ahí dentro y se escondía dentro de la casa, ¿no? Las continuas preguntas y conversaciones con Felipe alertan a los alemanes que sospechan del supuesto sociólogo que ronda la zona. Siempre desconfiaron de que yo fuera tan frecuentemente a esa zona, que visitara a ellos y que anduviera dando vuelta por el pueblo. Siempre fue sospechoso. Estoy con Felipe. Ahora. Sí, un reto bastante grande. No, asustado, Felipe. ¿Por qué? Este hombre solamente anda investigando a Chivico y los italianos. ¿Te dijo? ¿En serio?
ellos los venían a visitar con algún pretexto, les traían esos quesos que ellos hacían o unos queques que ellos hacían, les traían como de regalo a estas familias para averiguar cosas sobre mí. En ocasiones dijeron que yo era un espía de la CIA. Felipe me preguntó si yo trabajaba para los americanos. Si yo trabajaba para los americanos. ¿Para dónde mandaba yo la información que recogía? Me dice. Yo le dije para Estados Unidos y para Alemania. Alemania, para la policía alemana, le dije. Casi se muere. La estrategia de Gustavo es bajarle el perfil a cualquier suspicacia que surgiera por parte de Felipe. Sobre todo porque Gustavo está consciente del peligro que corre si los alemanes se ponen quisquillosos. Tiene armas de todo tipo. Dice que no tiene. No tiene. Anda tirando con escopeta. No tira para hablar. Tiene todo. Las balas en el techo de aquellos galpones rebotaban. Tira para hablar. Nosotros adentro. ¡Pim! ¡Pim! Chiflaban. ¿Sí? Gustavo tiene que andar atento, pues los alemanes están muy alerta. Si bien su relación con Felipe es de una ligera confianza, con Peter Schmidt, la cosa no es igual. Tuve varios encontrones con Peter. Él nunca jamás habló en todo ese tiempo. Peter era una persona muchísimo más cerrada, muchísimo más obediente a Schaefer, muchísimo más preparado, digamos, en cuestiones de vigilancia, de espionaje. La tensión entre Gustavo y Peter Schmidt llega a un punto extremo un día cuando Gustavo se encuentra a solas en la carretera con el brazo derecho de Paul Schaefer. En una ocasión yo venía en la moto, y de repente veo a lo lejos, porque era un camino largo, todo largo así, que venía así levantando mucho tierra, y dije, ah, ya vienen los alemanes, la camioneta gris, ya la conocí, era la única del sector. Y a eso de unos 150 metros, cuando él se da cuenta que el que venía en la moto era yo, él empieza a acelerar a toda velocidad. Y era un camino muy estrecho. Y yo en ese minuto tuve bastante susto porque yo no sabía lo que iba a hacer. O sea, estábamos solo en ese camino, no había nadie más. O sea, él perfectamente, si me atropellaba de ahí, nadie se iba a enterar que me atropelló. Fue como a unos 30, 40 metros. Cuando ya estaba en ese momento que estás a punto de qué haces, qué no haces, te tiras, no te tiras, pero tampoco quería mostrarle miedo, es que él empieza a frenar la camioneta. La frena así, pero levantando mucha tierra, camino de tierra, o sea, una camioneta grande, empieza a coletear la camioneta y frena y quedamos a unos 20 metros, por ahí quedamos de distancia. Yo lo miré así como intentar saludar. Él en ningún minuto me levantó la mirada. Saca un arma, se va al puente y él va con su pistola y dispara para adentro, ¿no? Todo sin medir una palabra, sin decir nada. Pues entra al vehículo y yo así como, ¿qué hago? No, o sea, había parado como para... Y nada, no hubo ni un intercambio de palabras por parte de él. Se sube al vehículo y se va otra vez, ¿no? Hay que saber lo más pronto posible si Schaefer está en el fondo la solita, antes de que los alemanes piensen en escapar nuevamente. Gustavo idea un plan para entrar a la parcela de los alemanes. Y sabíamos que para entrar a la solita habían entrado muy pocas personas, los muy allegados a él, y siempre que entraban, las personas que habían entrado y que me contaban lo que habían visto dentro, siempre me habían dicho lo mismo, que a la casa principal jamás nadie había entrado. Entonces la idea fue poder entrar con la excusa de vacunar un animal pequeño. Pucha, qué rápido, vas a ver qué imbécil. Yo iba con una cámara espía, digamos, puesta en una mochila. O sea, era una mochila que yo siempre estaba habituado a cargar y que ya no era sospechoso porque las veces que me habían preguntado por qué siempre andaba con la mochila era porque andaba con el pasaporte y los documentos y era una cosa que no podía perder. Entonces todo el mundo entendía eso, ¿no? Imbécil, baja, imbécil, ¿dónde va? Gustavo y un poblador conocido como Juan llegan a la entrada de la solita, pero cuando se acercan al portón, la cámara inesperadamente deja de grabar imágenes. Algo está interceptando la señal. Avísale que estamos, que cuidado que no se escape el agua, que vengan los perros.
Gustavo no lo sabe, pero su cámara ya no está registrando video, sino solo audio, y por un corto rato más. Sí, estamos buscando a Felipe. Allá, ¿está abierto el botón? Sí, sí. Sí, ya pasa nomás. Ah, adentro. ¿Y los perros? Bueno, gracias. Y de repente, cuando cruzamos el portón de la solita, nos pasa algo muy raro porque se acopla el sonido de no sé si del portero electrónico, que con la cámara empieza a hacer un sonido así como pi. No sé qué pasó. A los 7 minutos 34 segundos, la cinta que tenía en la cámara deja de grabar. Se ha perdido totalmente la señal. Nada de lo que ve Gustavo en la solita queda registrado. Nuevamente se había acoplado el audio del micrófono. Definitivamente los alemanes debían tener un sistema de interferencia que anulaba las señales de audio y video. Yo en ningún momento me di cuenta de eso. Pensé que estaba grabando todo el rato. Entramos a la solita, nos atiende Friedrich Helsainer, Felipe, a quien se hacía llamar Felipe, nos atiende muy amablemente. En los vagones estos acondicionados no nos dejan llegar a la casa principal. En realidad solo vimos a él, no pudimos confirmar cuánta gente había, si estaba o no estaba Paul Schaeffer. Solo sí que tenían los perros, tenían dos perros entrenados, y los perros estaban atados a los costados de la puerta principal de la casa principal. Los alemanes estaban mejor preparados de lo que el equipo de investigación esperaba. Gustavo, aún sin saberlo, en la privacidad de su habitación, revisa las imágenes grabadas al interior de la solita. Yo debo decir que me asusté un poco porque pensé que ellos podían haberme detectado de que yo había entrado grabando. Yo esa misma tarde recuerdo que me fui a Buenos Aires y pasé un par de días en Buenos Aires para ver qué pasaba y llamando por teléfono a los vecinos, a ver si había cambiado algo los alemanes, si les habían dicho algo y tal. Al poco tiempo me di cuenta que no y por lo tanto pude volver, digamos, ¿no? Si bien el equipo de investigación sospecha que Schaeffer está oculto en la solita, todavía no pueden confirmar que esté ahí y tampoco que esté vivo. Un día, mientras Gustavo comparte un asado en la casa de Hugo Cepeda, Felipe, sorpresivamente, llega de visita. Llegaste justo, Felipe. Sin esperarlo en esta conversación, Gustavo tendrá la confirmación que hace meses ha buscado. Nosotros estábamos hablando de una persona que había muerto, un señor que vivía muy cerca de ahí, un señor mayor que había muerto de un ataque al corazón hacía unos días. Y ahí a él se le escapa una cosa, que él dice, yo conozco una persona mayor que también tuvo problemas del corazón y que fue operado, se obstruyó y tuvieron que hacerle otra y ahora esa persona está muy bien, es una persona mayor. En ese minuto para mí fue como una certeza de que él estaba hablando de Paul Schaeffer. Yo inmediatamente le dije, ¿y esa persona dónde está? Y ahí él reacciona de una manera que, o sea, fue como todo su cuerpo, fue una reacción corporal incluso, o sea, fue como así, cambió su cara, se asustó y me dijo, no, esta persona está en Alemania. Y sin decir otra palabra, se dio vuelta, se subió a la camioneta y se fue. De hecho, yo en ese minuto salí corriendo al pueblo y llamé al equipo, digamos, diciéndole, hasta ahora nunca hemos visto a Schaeffer, pero hoy me acaban de confirmar en este minuto de que Schaeffer está vivo y tiene que estar aquí. Si se te da la oportunidad de entrar, no entres con cámara. Nada, 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 cero cámara. Y grábalo todo en tu cabeza. Trata de fijarte si es que hay cables entre los árboles, si es que hay un subterráneo o construcciones o cosas raras en el suelo, si es que hay otras salidas por donde puedan salir. Después de 6 meses de seguimiento, el equipo periodístico tiene al fin la seguridad que el tiempo y el trabajo invertido no han sido en vano. Paul Schaeffer no solo estaría vivo, sino que viviría a pocos metros en la solita. Esta confianza era avalada por la información que tenían sobre la delicada salud de Paul Schaeffer, producto de una antigua herida con un arma de fuego, que lo mantenía con continuas visitas al médico.
Pero para poder llegar a detenerlo, debían ponerse en contacto con la policía. Empieza entonces la búsqueda de alguien en quien confiar para apresarlo. Teníamos bastantes sospechas de la probidad de las autoridades argentinas. Era una época en la que se había descubierto que los secuestros, que eran pan de cada día ya, muchos de ellos estaban organizados por la propia policía. Entonces, de verdad que si no sabíamos a quién acudir acá, menos sabíamos a quién acudir allá. Y nos dimos, de hecho, con hartas puertas en las narices de gente que nos recibió y que estábamos súper esperanzados que nos iban a ayudar, hasta que al final, no me acuerdo ya cómo, Hernán llegó con este dato de Interpol. Y ahí todavía me acuerdo que subimos a unos edificios viejos, bien destartalados, así medio tétricos, a una oficina y conocimos a este señor que se llamaba Salvador. Así como el nombre del policía era Salvador. Y le contamos que éramos periodistas, que yo era periodista, que Hernán era abogado, que estábamos en esta investigación. Y este tipo nos queda mirando como medio callado un rato y estira la mano y en la esquina del escritorio tenía el expediente de Schaefer. Y dijo, llegan en un buen momento. Durante meses, Interpol y el equipo periodístico comienzan a trabajar en conjunto. Pero la forma de trabajo de la policía argentina complica a los periodistas, acostumbrados todos estos meses, a un riguroso trabajo para poder llegar a los alemanes. Mira, yo creo que yo le saco el sombrero a la policía argentina, porque tuvo la voluntad que en su momento no tuvieron las autoridades chilenas para detener a Schaefer, así que no hay nada que pueda decir en contra de su trabajo. Pero en verdad uno se desespera un poco cuando, no sé, estábamos nosotros acostumbrados a hacer una investigación con el rigor, harto profesionalismo, súper en serio, y resulta que allá estos tipos los veíamos que se subían arriba de un poste con unos guarda, con unos largavistas que no funcionaban o que estaban al revés, o metían un poco las patas, a veces se quedaban dormidos haciendo la guardia con un diario tapándoles la cabeza. ¿Tengo que ir para atrás? Sí. Ah, este no, ¿normalmente no lo usas tú? No. Me acuerdo uno de los momentos más críticos fue que la policía logró intervenir los teléfonos de la Solita. Entonces me llamaban y me decían, che, tenemos las conversaciones, ¿ya? Pero es que están en alemán. ¿Y no tenemos nadie que las traduzca? Entonces decía, ok, mándame los audios y yo me consigo a alguien que las traduzca acá. Y yo acá iba donde, no sé, mi ex cuñado que hablaba alemán, entonces él me traducía y yo le mandaba de vuelta la traducción a la policía para que fuera juntando las pistas. Gustavo, ¿te puedo dar un número de tu mail? Pasan los meses y Carola viaja constantemente a Buenos Aires a ayudar a la Interpol con la operación para detener a Paul Schaefer. En uno de estos viajes, Carola recibirá un llamado de Gustavo que la impactará. ¿Aló? Bueno. ¡No! Gustavo le cuenta a Carola que los alemanes están vendiendo la maquinaria del fondo y de que Peter Schmidt ya no estaría en la Solita. Al parecer, los alemanes están preparando su fuga. Va a llamar ahora, voy a hablar urgente contigo, voy subiendo yo creo que se volaron los pajaritos. Sí, volaron. Fue terrible porque nos enteramos de que estaban vendiendo los animales y que estaban dejando eso. Y que en un momento determinado ya la Solita queda habitada por dos personas nada más. Por lo tanto, ya Schaefer se había ido. Carola vuelve a Santiago mientras la Interpol busca pistas de dónde podría estar viviendo Peter Schmidt, a quien se le ha visto en Chivilcoy movilizándose en el transporte público. Salvador tenía agente en Chivilcoy con seguimiento a Peter Schmidt. Peter Schmidt como que iba de compra. Pero y después Salvador dice, de compras en un bus, si él tiene moto, tiene auto, tiene camioneta. Ya, vamos a seguirlo. La Interpol obtiene información de que al parecer se encontraría en un pueblo cercano a Buenos Aires, llamado Tortuguitas. Y ahí es donde viene toda esta cadena, donde Peter Schmidt se baja, toma otro medio de transporte, se vuelve a bajar y llega a Luján. Entonces, no iba a la iglesia a ver a la Virgen de Luján. Y ahí es donde descubren que, así como la policía abre un garage y saca la van con vidrios polarizados, último modelo. Y ahí es donde se da el seguimiento y Salvador me cuenta esto así como en colores. Me dice,
lo teníamos al Peter Schmidt, ya lo cazamos, le descubrimos su madriguera, su cueva. Entonces, Carola recibe un llamado que la pone en alerta. La detención de Paul Schaefer puede estar por suceder. Debe haber sido como un miércoles, a mediados o principios de marzo, que me llama el policía argentino y me dice: Carola, tenemos una pista. Creemos que Peter Schmidt va en un ómnibus camino a Mercedes, que era un pueblito cerca de Buenos Aires, camino desde Chivilcoy. Y esto pareciera ser que vamos a llegar a una pista concreta. Partimos volando al aeropuerto. Todo esto, nosotros salíamos del canal sin maleta, ni ropa, ni cepillo de dientes, ni nada. Llegamos a Buenos Aires y ahí nos dijeron que habían logrado llegar e identificar esta casa, que era en un pasaje en este pueblo que se llamaba Tortuguita. Vamos, pero rapidísimo, hasta la zona donde había llegado Peter Schmidt, y que ellos lo habían visto abordar una camioneta Mercedes, que era una camioneta que tenía una rampa para una persona lisiada. Había que esperar la orden del juez, del allanamiento, que era un juez de Mercedes, que esto se demoró horas de horas de horas, y era terrible la impotencia, porque veíamos que cada vez había más policía y era más evidente que era probable que los colonos se dieran cuenta que los estaban rodeando, por lo tanto era más probable que algo ocurriera desde que Schaefer tomara una decisión, si es que estaba ahí, que podía atentar contra su vida, por ejemplo, o que los tipos trataran de escaparse, o que se armaran, o pusieran resistencia. Sí, ahora me acerco. Es que Salvador me pidió que esperara. Pero me dijo de esperar un poquito. Ya voy, ya voy. Si no, me va a dar broncas. Nosotros no podíamos hacer nada para empujar a la policía. Teníamos mucho miedo de que en esa espera algo fallara y de que toda esta investigación, que nosotros llevábamos haciendo un año, pero que en Chile llevaba 6 años esperándose a que se concretara la detención de Schaefer, se echara a perder por algún error en esas horas de espera. Han pasado 24 horas esperando la orden de allanamiento, y el equipo periodístico, de encubierto en las afueras del condominio, teme que todo se arruine, pues los policías no tienen mayor sigilo. Mira, había 20 policías alrededor de esa casa en Tortuguita. Era súper difícil que no se dieran cuenta de que estaban siendo rodeados. Yo creo que todo el barrio sabía que algo estaba pasando. De hecho, hubo un momento súper tenso, porque Peter toma este como furgón rojo que tenía y sale por una de las calles laterales de Tortuguitas hacia la autopista, y lo detienen 6 policías, casi que con las pistolas en la mano. No me acuerdo las imágenes, pero le abren la camioneta, lo hacen salir, lo registran completo a ver si estaba Schaefer escondido atrás en la maleta, y después, como no encontraron nada, le dicen: fue un control de rutina. Entonces él se sube a la camioneta y se va. Era obvio que ya sabían que algo pasaba. Calma. Y déjame salir. No está el viejo. Luego de esto, Carola y Gustavo piensan que la operación puede fracasar, pues Peter ya debe estar alerta y ha vuelto a ingresar al condominio, pudiéndole avisar al resto de los alemanes de lo que pasa afuera. Y esto ya era: por favor, hagan algo, allanen luego, ¿qué es lo que están esperando? Hasta que en algún momento notamos como movimiento y dijimos: ya, ahora viene. Y la policía empieza a caminar. Tras más de 40 horas de espera, por fin llega la anhelada orden de allanamiento que autoriza ingresar a la casa donde están los alemanes. A las 3:25 de la tarde del 10 de marzo de 2005, 30 policías argentinos se preparan para entrar a la casa que, en los suburbios de Buenos Aires, habita Peter Schmidt, el brazo derecho de Paul Schaefer, con la esperanza de que adentro también esté el hombre más buscado de los últimos tiempos. Piensa que durante años se había dicho que Schaefer jamás iba a permitir que lo detuvieran. La policía creía, y nosotros se lo habíamos dicho, que Schaefer tenía un anillo que si en algún minuto lo lograran detener, adentro había una pastilla de cianuro y él se iba a tomar cianuro si es que no tenía un explosivo y hacer volar el lugar en el cual estuviera. Entonces, había mucho temor y mucha especulación con respecto a cómo iba a ser la reacción de Schaefer o de su guardaespaldas. La espera fue de 45 horas hasta que finalmente, digamos, la policía decide entrar.
y para entrar, nos autorizan a entrar con ellos, nos pasan chalecos antibala, digamos. Las imágenes se ve que entran a la casa, golpean. Por lo tanto, la policía entró armada, con las pistolas en la mano, preparado para todo. Es el 10 de marzo del año 2005 y 30 policías argentinos hacen ingreso a la casa, donde supuestamente estaría oculto el prófugo más buscado por la policía chilena, el alemán Paul Schäfer. Los primeros que vi fue a Peter Schmidt, Spinter, con Rebeca, que estaban en la cocina. Ellos estaban tomando una ensalada de frutas. En ese minuto la policía los manda a echarse al suelo, los pone contra el suelo, los esposa. Y me acuerdo que llegó el policía y me dice, che, Carola, me dice, tenés que ver esto. Entonces yo lo sigo como por los pasillos de la casa y lo que me imaginé era esta secuencia de la película Psicosis, donde hay un altar donde está la mamá del protagonista muerta hace qué cantidad de años, así como embalsamada, y pensé, va a ser algo así. Y esto me acuerdo que yo iba con una cámara en la mano y se me fue todo lo periodista a las pailas porque bajé la cámara y me quedé mirando así. Bueno, me acuerdo que entré y miro a la izquierda y en la cama de la izquierda estaba él tendido sobre la cama. Muy blanco, tenía un chaleco café. Y me acuerdo que él le dijo, las únicas palabras que le escuché fue cuando Salvador, que era el policía, se acercó a ponerle las esposas y él le dijo, ¿para qué? Ah, ¿para qué? Para que no te trates de portar mal, Paul. ¿Qué tratamiento estás haciendo, Paul? No importa, no te preocupes, quédate tranquilo. Schäfer por fin aparece frente a los ojos del equipo investigador. La primera impresión es que está dopado, pero un acto de él denota que, al parecer, todo es solo una actuación. El jefe de la operación, en ese minuto, llama a Rebeca, que era la enfermera de Schäfer, y le pregunta, lo hace entrar para que viera si él estaba en condiciones de viajar, si tenía algún problema y tal. Y entra Rebeca esposada a la habitación, y es en ese minuto que por primera vez Schäfer habla, y habla en un tono de voz tremendo, o sea, el hombre con una fuerza. Exijo inmediatamente que le saquen las esposas, le dice a los policías que estaban ahí a su lado. Ella no tiene nada que ver en todo esto. Fue un grito que recuerdo que fue como así, pero chocante, porque era una persona que hasta ese minuto era un viejito, anciano, que estaba medio gaga y tal. Y en ese minuto él muestra quién era él, la autoridad que él tenía y que él tuvo durante todos estos años, con la cual pudo manejar a toda esta gente, ¿no? Vamos, pero qué increíble, ¿eh? Increíble, increíble, increíble. Realmente impresionante. O sea, es algo que no podemos creer. Esa certeza que uno tenía en terreno de que él, en un momento de que él estaba vivo, de que estaba ahí, a pesar de que en esos 8 años que le había llegado, que llegó a vivir ahí en la solita, ningún vecino podía haber dicho con certeza, no, sí, lo vimos, él hacía esto y tal, te confirmaba de que habíamos hecho un buen trabajo, ¿no? Habíamos llegado a dar con este señor, que era un maestro del disfraz, era una persona que se ufanaba de haber burlado todos los controles policiales. Todo eso que la policía no había conseguido hacer, nosotros con un trabajo de periodismo metódico, con un seguimiento, habíamos llegado hasta dar con él, ¿no? Yo creo que Paul Schäfer esperaba que la policía lo encontrara. Y estaba preparado para escapar de la policía, pero no estaba preparado para escapar o eludir a periodistas infatigables, perseverantes y que estaban dedicando todo el tiempo posible a esta investigación. 3 horas después sacan a Schäfer y a sus encubridores para llevarlos a un centro de detención en Buenos Aires. Todos permanecen callados. Señor Schäfer, ¿puede hablar?
señor Schaeffer. Llevan a los detenidos al cuartel de Interpol y Carola llama por teléfono a Hernán Fernández para contarle la noticia. Porque no lo podía creer, o sea, era como... Tiene rostro, ¿cómo será? Porque la foto era antigua. ¿Cómo estará? Esa misma tarde, Hernán Fernández viaja a Argentina para conocer al fantasma que ha perseguido durante años. En el cuartel de la Interpol, Paul Schaeffer mostrará nuevamente su verdadera cara. Y llevan a Paul Schaeffer a registrar sus huellas digitales. Y para eso le sacan la esposa. Y termina eso. Y yo me doy cuenta que va sin la esposa. Y Salvador, cuando advierte también que no lleva a la esposa, le dice a los policías, ¿qué pasó con las esposas de Paul Schaeffer? O sea, nos olvidaron. Cuando le intentamos los dedos, se quedaron ahí en una mesa. Y Salvador dice, él es un delincuente y tiene que ser tratado como un delincuente. Y Paul Schaeffer es la única vez que yo lo vi perder el control. En ese momento, como que se toma la cabeza así y dice, como, ¿hasta cuándo me molestan? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿qué se han creído? En el cuartel, los periodistas se agolpan para transmitir lo que está sucediendo. En Chile, un equipo de prensa parte inmediatamente a cubrir la impactante noticia. Prácticamente con lo opuesto, es decir, debíamos ir de inmediato al aeropuerto y tomar un avión, sin que todavía nos dijeran a qué íbamos. De modo que cuando llegó un auto y posteriormente una caravana detrás de él, la expectación fue mayúscula y vimos bajar a este sujeto prácticamente inválido, que no se movía, que tenía la vista perdida en el infinito, como si no entendiera lo que le estaba pasando, con una sonrisa de una persona que puede tener sus facultades mentales perturbadas. Primero verlo y decir, sí, es él, sí, es él. Tiene un ojo medio caído porque tenía visión por un solo ojo. Tiene la misma apariencia que vimos hace 15, 20 años. Es Paul Schaeffer. Vamos a tomar contacto de inmediato con Buenos Aires, donde está nuestro enviado especial Jorge Hans y la periodista del programa de contacto de Canal 13, Carola Fuentes. Así es, Mauricio, estamos exactamente frente a la división montada de la policía bonaerense, donde en estos momentos exactos permanece ahí en el segundo piso, en la dependencia correspondiente a Policía Internacional, Paul Schaeffer, el hombre más buscado de Chile en los últimos 10 años. Lo principal era tenerlo ahí, pero si lográbamos que hablara algo, tratábamos de inquietarlo con consultas que hablaban directamente de lo que se le acusaba, por si quería defenderse, por si quería desmentirla, pero no reaccionó en absoluto. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¿Por qué se refugió en Argentina, señor? Permiso, por favor. Señor Schaeffer, ¿por qué lo hundió la justicia tanto tiempo? ¿Tiene miedo la justicia chilena? Escucha, señor Schaeffer, ¿sabe lo que le está pasando? El chef abriga más de 26 niños chilenos que habrían sido abusados por usted. ¿Qué responde eso? Pero el hombre se mantuvo imperturbable y en todo momento tuvimos la sensación de que estaba fingiendo, de que no era un estado real el que manifestaba esta especie de sopor, de no darse cuenta de lo que ocurría. Era un disimulo para no contestar preguntas y no enfrentar finalmente la verdad. Fue capturado merced a una diligencia efectuada especialmente por la policía argentina, en combinación con un equipo periodístico de Canal 13, precisamente encabezado por Carola Fuentes, del programa Contacto, quien venía siguiendo esta pista desde hace más de un año. Le vamos a preguntar precisamente, Carola, buenas noches. Hola, buenas noches. Felicitaciones primero que nada. Es a todo el equipo. En directo para todo el país dijeron que era increíble que un equipo periodístico hubiera logrado, después de casi 40 años, lo que no había podido hacer la policía ni los jueces en Chile. Yo creo que ahí está el origen de por qué esta investigación tuvo éxito y la investigación de la policía en su momento no. Porque lo que nosotros hicimos no fue llegar y preguntar directamente, ¿usted conoce a Peter Schmidt o hay unos colonos que eventualmente están en complicidad con Paul Schaeffer? Sino que hicimos todo el camino largo de preguntar primero y de esperar con mucha paciencia después. Después, años después, supimos que la policía había llegado a la misma pista y de frentón le habían preguntado a Calandrino si conocía a los colonos chilenos o fugados más o menos chilenos, y obviamente Calandrino lo había negado. 13 meses de investigación periodística culminan con la detención del prófugo número uno de la justicia chilena. ¿Y qué está prófugo de la justicia chilena del año 96? Paul Schaeffer es extraditado a Chile y 4 días después se inicia el juicio en su contra. Sus artimañas para hacerse pasar por un anciano
con sus facultades perturbadas, continúan. Para el juicio contra Paul Schaeffer, él se hizo el mudo y se hizo el ciego. El juez le hacía las preguntas que nosotros le pedíamos que hiciera y Paul Schaeffer simulaba no escuchar y decía que no escuchaba. Entonces, si no escucha, le dijimos al juez, ¿por qué no le escribe las preguntas? Y cuando se le exhibieron, dijo que él no veía. Cuando supimos que en Chile se estaba aduciendo que tenía problemas psiquiátricos o que no se acordaba de cosas, nos pareció totalmente ridículo, porque era muy difícil que en un par de días o semanas él tuviera un deterioro psicológico como para que esa persona, Lucía, que estaba en el cuartel en Buenos Aires, no estuviera Lucía acá en Chile. Nadie podía creer que este anciano sonriente fuera un monstruo como Paul Schaeffer. Por fin el hombre que había ocultado por más de 40 años sus delitos de homicidio, torturas, desapariciones y violaciones de menores era apresado. Terminaba la fuga. Comenzaba el momento de la justicia para los cientos de víctimas del líder alemán. Bueno, cuando lo vi, y esto te lo digo muy sinceramente, me imaginé o vinieron a mi mente todas las víctimas que durante más de 10 años, que hasta ese momento yo llevaba luchando judicialmente contra la colonia y contra Schaeffer, habían sufrido. Es como, era un homenaje a la justicia, a que un criminal tan poderoso también tiene su hora, y esa había sido la de él. Para mí Schaeffer se había convertido en el símbolo de la impunidad. Era una persona que había cometido los crímenes más atroces, imaginables, durante, antes y después de la dictadura, y había salido libre gracias a una red de protección constituida no solamente por personas de la dictadura, sino también por políticos, por abogados, por civiles, por jueces, por policías y carabineros que lo habían ayudado en su minuto. Y el hecho de que lo detuvieran, de que fuera detenido, da lo mismo quien lo encontró, se había acabado esa impunidad, y esa era una señal demasiado potente, encontraba yo, para los chilenos. Las cosas no se podían seguir haciendo sin que los culpables pagaran. El 24 de mayo de 2006, Schaeffer es sentenciado a 20 años de presidio mayor en su grado máximo por 21 delitos de abusos sexuales contra menores y como autor de 5 violaciones a niños. Es toda mentira. Todo es mentira, según usted. Por su parte, sus encubridores, Peter Schmidt y Felipe, son sentenciados a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, al igual que otros 2 inculpados. No pasaron ni un día en la cárcel, pues se les concedió el beneficio de la libertad vigilada. 4 años después, en la madrugada del 24 de abril de 2010, Paul Schaeffer muere debido a una insuficiencia cardíaca en el hospital de la expenitenciaría de Santiago de Chile.